Nosotros, como medio, muchas veces también somos servicio. Claro. Cecilia, y hoy llegó tempranito un mensaje, alguien nos preguntaba si desde el comedor de Cacha Cena estaban vendiendo un bono colaboración y Cacha muy amablemente nos atendió y la tenemos del otro lado de la línea. Estela Maricena, bienvenida, informadísima. Hola. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo andan ustedes? Nosotras muy bien. Bueno, nos gusta esto de aclarar, que lo aclares vos en primera persona, te agradecemos mucho que haya salido, pero bueno, la gente nos consulta, al parecer alguien está vendiendo en nombre del comedor bonos solidarios. Contanos si esto es así o no. Bueno, como ustedes saben, nosotros hace muchos años que tenemos socios protectores de la Asociación Civil de Corazón Tandilense, que con eso el comedor funciona a full, ¿no? Todos los años esto, más de 22 años que estamos funcionando y hace 10 por lo menos más que la gente de Tandil colabora con nosotros. Así que sí, realmente no hemos empezado una campaña nueva, sino que es la que siempre está y Analía, que es la única persona autorizada, es la que hace socios protectores siempre. Ajá, bien, entonces no es un bono colaboración, sino que es la posibilidad de formar parte de la asociación, de hacerse un socio que todos los meses va haciendo su pequeño aporte. Exactamente, colabora con lo que puede, con dinero, con alimentos, con ropa, con calzado, con lo que pueda hacer llegar al lugar. Siempre le digo yo, no es solamente dinero, pueden aportar alimentos al lugar, ropa. Todo viene bien para el lugar siempre. Ahora, Cacha, te consulto porque, bueno, ¿cómo es lo de cuando alguien entrega dinero, sobre todo para transparentar y que algún vivo no vaya en nombre del comedor? Claro. ¿Va con alguna identificación esa persona? ¿Tiene recibo que diga comedor de Cacha? ¿Está troquelado por el municipio? Perdón, la señora que está encargada, que es Analía, no voy a dar el apellido para prevención mejor. Analía es la única persona que hace socios protectores y tiene una identificación, tiene un bono que está sellado, que dice Asociación Civil de Corazón Tandilense, tiene una identificación que solo nosotros sabemos. Así que tenemos precaución con eso siempre, hace muchos años que se hace lo mismo. Bien, bien. Pero te preguntaba si tiene alguna identificación visible que la gente conozca para, digamos, abrir la puerta o para hacer su donación. Ella tiene, es una señora, lo único que puedo decirle que es una mujer, Analía, y es la única persona autorizada que es la que hace los socios protectores. Bien, y eso a la persona que dona, no sé, ¿le queda una constancia? ¿Cómo? Le dejan un recibo y un certificado como que colabora con la Asociación Civil de Corazón Tandilense. Bien, bueno, aprovechamos estos minutitos, Cacha, ya que te tenemos en línea para preguntar, bueno, ¿cómo vienen trabajando tanto desde el comedor? Entendemos que siempre la demanda es mucho, pero también con las otras acciones que tienen allí en De Corazón Tandilense y, bueno, esta posibilidad de proveer un techo a muchos vecinos. Sí, primero le quiero pedir disculpas porque sé que muchas veces me han llamado. Muchas. Y ando con problemas personal, tengo un nietito complicado de salud. Y bueno, y a veces no estoy con ánimo para atender realmente. Y yo sé que le debo mucho a la ciudad de Tandil, pero bueno, a veces uno pone prioridades, ¿no? Por supuesto, Cacha. Entiende. Y bueno, pero bien, venimos laburando muchísimo. Con las viviendas, como ustedes saben, próximamente estamos a firmar 118 viviendas para la ciudad de Tandil, que eso beneficia a muchas familias. Y después con el comedor, como vos decís siempre. Porque, a ver, Cacha, ¿estamos quiénes estamos a firmar por las... ¿de quién estás hablando? Bueno, la Asociación Civil con el IPB, Instituto de la Vivienda, estamos próximamente a firmar. Bien, bien. Porque cada vez que... ¿Sabés por qué te lo pregunto, Cacha? Porque cada vez que se hace un anuncio así, nuestros televidentes y oyentes, bueno, como hay una necesidad muy grande, empiezan a escribirnos cómo hacen... Sí, sí, yo lo comprendo, totalmente lo comprendo a eso, porque nos pasa a nosotros que ahora con el anuncio de Sanssouci, el proyecto Sanssouci,
nos llaman a nosotros a ver si... Claro, esto sería otra cosa. Sería otro. Ese es otro proyecto. Que bien. También tiene el IPB. Claro. Y bueno, Procrear, bueno, son varios. Sindicatos, todo. Pero bueno, está bueno aclararlo. Yo entiendo, la gente tiene mucha necesidad de vivienda. Seguro. Y respecto al comedor, Cacha, bueno, ¿cómo vienen trabajando? ¿Vienen dando solución a la demanda? Y estamos dando tratando de dar solución, lamentablemente. Bueno, ustedes saben que yo soy muy crítica, sea el gobierno que sea. La situación es muy crítica en lo alimentario, la inflación que estamos sufriendo es muy grande. Y bueno, estamos tratando de ayudar en todo lo que podemos a las familias. Uh-huh. ¿Y a cuántas familias o chicos asisten actualmente? Mirá, acá se asisten a familias. Yo hoy ya no llevo en control porque arriba de 200 familias son las que se le da de comer de lunes a viernes a la mañana y lunes, miércoles y viernes a la noche. Uh-huh. Sí. Nuevamente. No es muy grato decirlo porque no es grato decir que estás dando ayuda para poder comer en a las familias. Lamentablemente, sí. ¿No? ¿Te ha pasado, Cacha, de gente con trabajo? Porque hoy ya está, bueno, determinado que una persona que trabaja aún en blanco no llega a cubrir las necesidades básicas. Sí, ¿pasa totalmente con gente con trabajo que va a pedir algo para comer? Sí, sí, totalmente. Y no solo eso, me llama la atención, últimamente se han acercado al lugar hombres. Y me llamó muchísimo la atención porque normalmente las que salimos a pedir para llevar la comida a la casa somos las mujeres. Uh-huh. Pero estas últimas semanas han aparecido muchos hombres en el lugar solos porque yo no averiguo, ¿no? Me dice son tres, son cinco y yo le doy la comida. Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente, ¿no? ¿Y jubilados? Bueno, porque también la situación de los jubilados es muy compleja. Sí, mira, mientras nosotros podamos vamos a ayudar a todo el mundo, sea jubilado, sean personas con hijos, sin hijos, vamos a tratar de darles de comer, porque lo más crítico que hay es que no puedas poner un plato de comida en tu mesa. Sin duda. Seguro. Bueno, Cacha, bueno, te agradecemos, queríamos saber, entonces sí está... Claro, fuimos a la fuente. Claro, ¿no? Hay una persona, Natalia, que está identificada... Analía, perdón, que está debidamente identificada... Y y bueno, no sé si la colaboración de dinero se hace así en plata física o se deposita en alguna cuenta para que sea todo no, más transparente. Le dan mano a esta persona lleva un registro en el cual, te vuelvo a decir, tiene todo un registro, hay una persona que se hace cargo y a nosotros nos envían un dinero mensualmente. Bien, muy bien. Bueno. Y Cacha, quiero volver a pedirle disculpas por tantas veces que me han llamado. Por favor, hay prioridades y uno por supuesto las entiende, más allá de lo que digo, pasa. Tandil, y a ustedes principalmente que siempre nos han acompañado muchísimo. Bueno, Cacha, que gracias, tengas Cacha. Una linda jornada no, y se mejore gracias todo lo de ustedes, tu nieto. Gracias. Estela Maricena, bueno, encargada de lo que es el comedor de Cacha y también una de los... de las impulsoras, ¿no? De la Asociación de Corazón Tandilense, junto, bueno, a un grupo de mujeres que también trabajan muchísimo, contándonos que sí, oficialmente hay una persona que tiene una identificación y que deja una constancia de aquella donación que se hace, ya sea, digamos, en insumos, dinero, ropa, bueno, lo que se pueda acercar.